Bienvenidos a un nuevo programa de los Broco Gamer Show. Hoy Today Review, y tenemos una review espectacular. Pero antes de nada, quiero presentar a mi compañero, a mi amigo, a mi hermano, a mi mano derecha, a mi mano izquierda, a pie izquierdo y pie derecho. Aquí uno de los fundadores y creadores de este show, de Broco Gamer Show, para todos ustedes. ¡Broco! ¡Recho, lo paso para él, gente! ¿Cómo está, mi gente? Muchas gracias por ese aplauso. Es el besito de afuera que está saliendo con máscara. Cubriéndome la cara, porque no me deja aquí. Una foto contigo, una contigo. No, me duele esta cara. Eso espero. Y ahora más, porque ya salió la edición Broco Race de las camisas, que la pueden buscar por Top. TeamPublic.com. La pueden buscar por ahí. Ponen Broco Gamer Show y salen las ediciones de camisa. Y ya está por ahí la edición del Broco Race, que está bastante cool. Está bastante chévere. Así que. Ya mismo llega y la vamos a estar enseñando. Ese día que llega la camisa, vamos a estar haciendo el programa en vivo. Así que, Broquito, toda la gente que quiere la camisa pueden buscarla por TeamPublic.com. Así que también nos pueden conseguir por nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook y Twitter. Ahí está, papi. También nos pueden conseguir por Spreaker. Ya tú sabes, por aquí, mi gente. Hoy tenemos un programa bastante chévere, que es la sección, una de las secciones nuevas del programa, que es Today with, Hoy Today Review. Todavía no me suena. Estoy hermoso. Bueno, Hoy Today Review, y tenemos una review bastante interesante. Broquito, háblanos un poquito de esta review antes de comenzar. ¿De qué vamos a estar hablando? El día de hoy, pues, vamos a aprovechar. Vamos a hacer una review de una película. Así que, vamos a hacer la review de Black Panther. Así que Black Panther la estuvimos viendo anoche, ¿verdad? Fuimos ir a verla. Bastante interesante la película, bastante crucial, bastante chévere. Pero antes de comenzar con el tema como tal, ya que ya esto, por ahí está la musiquita, no oficial, pero en la descripción está la gente que nos ha dejado usar esta música, así que lo pueden buscar por la descripción de Freaker.com, y obviamente también por YouTube cuando te suben. Así que la van a tener por ahí, si quieren. La descripción del video. Así que, Broquito, vamos a comenzar. Así que ponme atención rapidito, producción, tensión, que me gusta. Broco, hoy que estamos en Hoy de Vivir, vamos a hablar de Black Panther. Y lo primero que vamos a estar hablando es que ha generado una cantidad exorbitante de dinero. Correcto. En menos de, ¿qué? ¿Una semana? En dos semanitas. Dos semanas. O sea, en una semana hizo más de 200 en cuatro días. En los primeros cuatro días hizo 242 millones de dólares. ¿200 cuánto? Espérate. Suéname la campana ahí, que estamos hablando de una cifra muy grande de dinero. ¿Cuánto es? En los primeros cuatro días, 242. Madre de Dios hermoso. Hay tensión por todos lados. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir de esta película Black Panther? ¿Qué información tiene sobre esta película? Pues fíjate, la película se trata sobre un personaje de Marvel. Me disculpan. Que tiene que ver con la cultura afroamericana o africana como tal. Y tiene mucho que hablar sobre eso, la cual no ha visto nada, ningún otro tipo de personaje que habla y se expresa ni demuestra todo lo que tiene África. Que básicamente lo que estás diciendo, que es la primera representación afroamericana. Correcto. En lo que viene siendo Marvel. Es correcto. Ok. Algo adicional, algo más que podamos comentar sobre este comienzo de la review. A pesar de que la película ha hecho muchísimo dinero en lo que lleva, que son dos semanas nada más,
no fue una idea que surgió de la nada. Ok, que no fue que de ahora cuando empezó... Sí, como estas películas de Marvel, no. Esto va... Empieza desde 1992. Ok, interesante. Empieza en 1992. La idea, básicamente, de lo que viene siendo Black Panther. Exacto. Para hacer una película, porque ya Black Panther, la gente que son famosos, o perdón, seguidores de Marvel, pues saben que Black Panther viene de años. Por los cómics. Por los cómics, exacto. Ok. Había una persona en particular que todo el mundo, muchas personas reconocen quién es, Wesley Snipes. Uno de los actores, yo creo que actores de acción de los años 90. Exacto, uno de los más populares. Más populares de los años 90. Cuando hizo, que también es de Marvel, cuando hizo Blade. Exacto. Pues esa serie de Blade, esa trilogía, pues ahí, tú sabes, su personalidad subió, pero a unas escalas, pues... Fue más reconocido. Muchísimo. De hecho, él en el 1992 fue cuando él trajo la idea de que él quería ser Black Panther y él quería dirigir Black Panther también. Pero no era con los estudios de Marvel, sino fue una idea de él. Fue una idea de él, pero él se unió a Stan Lee. A Stan Lee, que es el creador de Marvel, básicamente. Él se logró unir con Stan Lee. Stan Lee dijo, vamos para encima. Pero en llevar a este estudio, en llevar para acá y todo esto, y tras tantos años después, pues a lo último, pues eso se cayó. Okay. Okay, que no dio fruto las reuniones y todas las ideas que tuvo. Y estuvieron años largos. Cuando al final ya en los 2000, año 2002, por ahí más o menos, ahí se unió una compañía que ellos querían invertir el dinero para hacer la película. Ok. Pero Wesley Snipes pues no pudo hacer nada porque él estaba bien metido con lo que era su personaje de Blade. Ok, eso pasó en los momentos que él estaba todavía con lo del personaje de Blade. Exacto. Ok, surgió la oportunidad básicamente de que alguna compañía invirtiera dinero, pero él no pudo por el mero hecho de que estaba ya con algún contrato con lo que viene siendo Blade, la trilogía. Okay, exactamente. Okay. De ahí pues sigue surgiendo una que otra cosa, después empiezan a explotar todas estas películas de Marvel, hacen lo que conocemos hoy en día como el MC Universe, o el MCU, que viene siendo el Marvel Cinematic Universe. Okay. Esto es lo que viene, perdonando que te interrumpa, esto viene siendo lo que es, o sea, cuando empiezan las películas sale Marvel Studios. Exacto, que empiezan a mencionar que vienen estas otras películas, que estos personajes van a estar en las películas de estos son los personajes, y siguen por ahí, y especialmente de hecho, de donde sale Black Panther, de donde sale el metal Vibranium. Que es de donde lo que es el metal que usan para crear el escudo. ¿Eso no tiene que ver con Thor? No, tiene que ver con Black Panther. Ok. Porque todo el Vibranium cayó en África, en Wakanda. En Wakanda, que es donde está el reino de Black Panther. Exacto, exacto. Todo lo que salió de afuera, o sea, el escudo de Capitán América... Y todas estas otras armas que han salido, el brazo de fue Bucky, creado ahí. Fue porque se robaron el Vibranium de ahí, que hay sí, de sí, por en, la, vida. En la misma película tú lo ves, que eso está brutal ahí abajo. Exacto, eso ahí no se acaba. No, ajá. Lo que se llegaron a robar de ahí, que fue hace muchos años atrás, porque ahí fue que entonces... La persona que se robó, que mencionan en la película, que robó el Vibranium hace muchos años atrás, que después él explica, y esto lo voy a decir así porque esto se explica en los cómics también. Lo están acusando de que él fue a este país, a Wakanda, la cual nadie en el resto del mundo conoce la tecnología de Wakanda. Eso tiene, exacto, cuando empezó la película, básicamente, y no tampoco quiero hacer un spoiler para la gente que no lo ha visto, pero la tecnología que hay dentro de Wakanda es por todo
Exacto. El material ese, que se me olvidó el nombre ahora, ¿cómo, ese, se, cómo este, se dice? Vibranium. El, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría en español? Que este... El vibranio. ¿Será? Vibranio. Sería bueno, bueno. Este, pero todo se produce, todo pasa, toda la tecnología que tienes en la ciudad, de, en el país de Wakanda, tiene que ver porque ese material cayó ahí. Exacto. Ok. Exacto. So, el tipo ese, este, no me acuerdo, de verdad que no me recuerdo el nombre ahora, pero él coge y se lo roba. So, cuando, al él robárselo, él lo empieza a vender por su propia cuenta. Uh-huh. So, obvio, hay gente mala en el mundo, lo que sea, pues entonces empiezan a recoger, empiezan a crear, ven el poder que tiene. So, vuelvo y repito, ahí viene el escudo de Capitán América, ahí viene el brazo de Bucky Barnes, que es el Winter Soldier. El Winter Soldier. Este, y un sinnúmero más de armas que en el día de hoy todavía no se sabe la cantidad excesiva que hay. Pero vuelvo y te repito, eso no tiene nada que ver con el material que usan para preparar las armaduras en lo que tiene que ver con Thor. Yo creo que, bueno, creo que el... Porque el marrón debe de ser de ese material, el marrón. Puede que sí, voy a tener que buscar eso porque en verdad... Sería interesante saber si tiene que ver de alguna manera. Pero, bueno... Vamos a continuar, pero con lo que viene siendo lo de Black Panther. Vamos a hablar un poco del actor de Black Panther. ¿Qué tú piensas de este actor? ¿Tú crees que dio la talla? Yo creo que seguí yo. ¿Tú crees que fue una buena elección para Black Panther? Chadwick Boseman. Seguí yo. El tipo creo que lo hizo muy bien. Este, actuó de maravilla. A él no lo... Cuando ellos pensaron en hacer la película, en oficialmente decir... Vamos a hacer la película. Él no tuvo que pasar por una serie de entrenamiento, de preparación. Exacto. Él no fue a presentarse al frente de un panel. Uh-huh. Un panel, estoy hablando, pues una mesa con X o Y personas que están buscando... están buscando un actor principal o un actor específico para cierto rol. Este... Él no tuvo que pasar por eso. Ellos dijeron, tú eres Black Panther, punto y se acabó. ¿En serio? ¿Eso pasó así? Así mismito. El muchacho tiene algo grande ahí. Sí, yo... Y ya están hablando de la segunda. Sí, sí. Me comentaste eso anoche, después que terminamos de ver la película. Sí, que están comentando sobre la segunda. Entonces piensa que sí fue un buen actor. Sí. Fue una buena elección. Bueno, no hubo elección, sino fue rápidamente, fue como estabas diciendo. Exacto. Ahora mismo, fue... Tú vas a hacer Black Panther y se acabó. Hablando del elenco, básicamente, a lo mejor mucha gente no sabe, pero la que es la sargento en la película es la que sale en Walking Dead. Ella es la que sale en Walking Dead con la katana, que se me olvidó el nombre ahora. Te digo ahora. La capitana, ella. Danai Gurira. Ella es la que sale en Walking Dead, si no me equivoco, si no estoy... Sí, sí, ahí más. Ella es la que sale con la katana en Walking Dead. Sí. Y yo creo que también es como que bastante fundamental este personaje de ella. Es correcto. Porque también, si vemos los cortes, si vieron los cortes, o la gente que está escuchándonos ahora mismo, vieron los cortes de lo que viene siendo Avengers de Infinity War. Exacto. Ella sale junto a Black Panther. Exacto. Sí, ella también es... Ella es alguien bien clave en lo que es la serie de Black Panther como tal. Y por lo que se sabe, por los cortos y todo eso, sabemos que ella viene siendo alguien clave también en lo que viene siendo Infinity War. Ok. Que el personaje de ella, podremos decir que está entre los secundarios, ponerlo así, principales, pero no primordiales de lo que viene siendo el Black Panther. Exacto, como tal. Exacto. Es un personaje clave. Exacto, clave. Sí. Igual que el otro personaje. Como su mano derecha, más o menos. Exacto. Podemos decir que es algo así. Exacto. Podemos decir que es algo así. El otro personaje que me gustaría hablar, antes de seguir con lo que viene siendo la review, es del villano de esta película. Básicamente, esta película tiene como un villano secundario, pero sí, el principal... Killmonger. Killmonger es el otro Black Panther, ¿verdad? Sí. Pero no, ese para mí es el principal. Okay, yo estoy hablando del otro. El que se robó. El que se robó. Para mí ese es el villano secundario. Okay. Porque
es que no quiero hacer spoiler de la película. Pero básicamente la batalla grande es contra el segundo Black Panther que se forma, que se crea, que es este el primero que mencionaste. Este, Eric Killmonger. Ya. Háblame un poquito de este personaje. Háblame un poquito de lo que tú piensas o de lo que tú crees que fue buena elección. O háblame un poco de él. Háblame un poco sí, de él. Sí, este Andy Serkis, que es el que hace el papel de Ulysses Claw. Eso, él es el hombre que a principio de año, hace muchos años atrás, según la historia, él descubrió Wakanda, lo que es Wakanda hoy en día en el mundo del Black Panther. Uh-huh. Y él entró a esta capital o lo que sea. Por ciudad. Mío, esta cosa increíble. Uh-huh. Porque es bastante increíble. Sí. Entró ahí. Se robó el vibranio, ok, traducido en español, y al salir, y la razón por la cual él es una persona clave en la historia de Black Panther es que cuando él mató gente para robar. Y Wakanda no es un país de guerra. Ellos son bien pacíficos. Okay. Una cultura bonita, puedo decir una cultura bonita. La manera en que ellos vivían. Eran muchas tribus. Cuando salió el primer Black Panther, pues ellos deciden unirse. Son como 5 o 6 tribus. Y se deciden unir y solamente hay una que se queda afuera, que no le gusta la manera en que ellos están llevando eso. Que también, para la gente que no ha visto la película, tienen que verla. Sí. Y tiene algo interesante esta sí. Tribu que está afuera. Tiene algo interesante que está chévere. Así que bastante cool. Sí. Ajá. So, Ulysses Claw entra, se roba el vibranio, sale, y solamente por salir, por no entregarse o por no entregar el vibranio, decide hacer X cantidad de matanzas, explosiones, lo que sea, solamente por salir. Uh-huh. So llega y es que él coge, llega, empieza a repartir el vibranio y ahí que sale, siguen surgiendo la historia de todas estas otras, estos superhéroes y todo eso. Ok. Estamos hablando del primero que entró a que lo que Wakanda. Que tiene es un brazo. Sí, que tiene un brazo después como mecánico. Exacto. Cuestión. Que también está hecho de vibranio. De vibranio, ok. Sí. Ahora, vamos a hablar un poco. Tiene que ver y no tiene que ver. Por ejemplo, lo que quiero poner en perspectiva ahora para traer el tema. Black Panther salió en lo que viene siendo la Avenger anterior, que fue la de Infinity War. Civil War. Él salió parte del team de Capitán América, ¿correcto? De Iron Man. Que era que querían acabar con este tipo que tiene el brazo de... Exacto, con este... Winter Soldier. Ajá, sí, esa fue la primera aparición de Black Panther en las películas. Es correcto. Y es el mismo, obviamente fue el mismo actor que hizo Black Panther. Por esa razón yo creo que también fue que dijeron, mira, vamos a hacer Black Panther, la película, que era como me habías comentado ayer, que era el último que tenían que presentar para lo que viene siendo Infinity War. Exactamente. Ok. Hay una cosa que quiero comentar y es el traje de Black Panther. El traje de Black Panther en la película de Civil War, ¿es el mismo que se usó para esta película o hubo modificaciones? Al principio de la película, sí. Porque después viste que pasó algo y de momento surge que hay otro disfraz. Ajá, otro traje de Black Panther. Exacto. Pero, por lo que quiero decir esto es de que el mismo traje que usa el primer Black Panther que vimos o exacto, que se ve en la película, que es el papá, sí, no es el mismo traje. No, yo creo que no. Yo creo que ellos lo cambian. Hubo un cambio, ¿verdad? Sí, sí, sí. No fue que ya yo no soy Black Panther, traspasado a ti. Exactamente. No, cada cual tuvo un traje nuevo. Exacto. Sí, porque yo creo, acuérdate que eso es creado con también otro traje que es creado
con el vibranio. Uh-huh. So, mientras las mentes siguen evolucionando, la tecnología del con el vibranio continúa evolucionando también. Okay. Perfecto. ¿Algo más que podamos comentar sobre esta película? La película hasta el día de hoy, literalmente hasta el día de hoy, ha hecho sobre 700 millones mundialmente. Mundialmente. Ha roto récord. Es la película de Marvel más, que más dinero ha hecho, que más ventas ha hecho, que más taquillas ha hecho. Ha vendido más que las taquillas de las últimas dos Star Wars. Y eso es mucho decir. Eso, estamos hablando de algo que ha continuado a romper récord en todo lo que hace. Y eso es mucho decir, que haya roto récord en cuestión con Star Wars. Acá en Estados Unidos, lo que viene siendo la saga de Star Wars, todas las películas de Star Wars son sumamente, sumamente famosas. Correcto. Y la gente la sigue, mucha gente fanático de lo que viene siendo Star Wars. Y que esta película, una película que tiene un concepto que comenzó en 1992, como el Broco dijo, con una idea traída por Walt Disney, y junto con Lee, que es el creador de Marvel, que nunca llegó a nada, que fue lo que dijo el Broco, de lo que estuvo la información que trajo él, y que haya superado una de las películas más famosas a nivel mundial, porque yo creo que también Star Wars es una película a nivel mundial que ha roto esquema y récord mundiales en venta. Claro. Que Black Panther en dos semanas haya vendido más. Sí, mira, ahora mismo es la película de Marvel que más taquillas ha vendido hasta el día de hoy. Hasta que obvio, hasta que salga Infinity War. Porque eso es lo que hay. So, se ha reportado que ha sido la película de Marvel que más ventas en tickets de preventas ha hecho en 24 horas. Madre. So, ya tenemos el primero. Ok, Broquito. Dime. ¿Tienes algo más que decir, verdad? Sí, te interrumpí. Sí. Dale. Eso sobrepasa Capitán América Civil War. Ok. Dos semanas ya de que sale, que viene siendo hoy. Hoy viene, se cumple más o menos las dos semanas. Dos semanas hoy, más o menos. Y uno que otro día. Es la que más taquillas ha vendido, rompiendo el récord de Batman vs. Superman. Ok, bueno, pero esto es otra compañía también. Es correcto, ya es otra compañía. Ya es otra compañía. De Marvel sigue siendo... De Marvel es la número uno y en cuestión de competición también viene siendo la número uno porque superó las ventas de Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Exacto. Okay. Ahora, somos fanáticos de Guardians of the Galaxy. Correcto. Le rompió el récord en venta de Guardians of the Galaxy. Volumen 2, porque la primera tuvo, pero la segunda fue la que rompió todo lo que había. Uf. Y le pasó por encima... A Guardians of the Galaxy, volumen 2. Es que la película de Black Panther, loco, y vamos a hablar ahora de eso. La película de Black Panther está cabrona. O sea, sí, está brutal. Sí, no, de verdad. Me gustaría verla otra vez para a lo mejor ver algo que me perdí. O si no, volver a ver todo eso que pasó de nuevo. Porque es que correcto. La película está por encima. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Alguna otra información que podamos traer antes de comenzar con lo que viene siendo la review oficial, que es lo de nuestros comentarios sobre la película? Exactamente. Quiero hablar sobre la charrería que se pasan haciendo de que no querían que la pusieran en las películas, en el cine, porque eran la mayoría de actores negros. Mira, por favor. Oh. Ya sé por dónde viene. Esto se acabó ya, o sea, hace años, yo sé que existe todavía. Desgraciadamente, lo voy a decir de esa manera. Uh-huh. Esta chavienda de que tú eres negro, yo soy blanco, aquel es azul, ninguno nos podemos hablar, ninguno nos podemos ver, por favor. Vivimos todos en el mismo país, no importa dónde tú estés, Estados Unidos, África, Europa, no importa en qué continente. Uh-huh. Estamos viviendo todos bajo el mismo techo, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Vamos a unirnos. En la unión está la fuerza.
Y para el carajo esta mierda, porque tengo que hablar malo ya. Estoy de acuerdo contigo. Y de verdad, mira, este es mi punto de vista en cuestión de este tema. Este tema es, como bien hablamos en el programa anterior, esos son temas que hay que tocarlo con pinza, porque hay mucha gente que no entiende, tiene una mente cerrada y no comprende que estamos en pleno siglo XX, estamos ya siglo XXI, ¿verdad, bro? No, siglo XXI, estamos ya en otra época. Exacto. Otra época. Esto viene de mucho tiempo atrás, lo que viene siendo el racismo, la esclavitud y todo esto. Ya esos tiempos cambiaron, gente. La humanidad ha evolucionado. Hay muchos actores de color, porque no quiero usar la palabra que usan muchas personas. Actores de color que son súper, súper brutales. Súper, yo creo que. Y no solamente en su modo artístico o lo que sea. Correcto. En persona, o sea, personalmente, humilde, trabajador. Correcto, correcto. De buen corazón. Uh-huh. O sea, vamos a mirar eso, olvídate del color. Olvídate de nacionalidades, olvídate si vienen de. Pueden venir de la luna, loco. Y si vienen a este país, a este mundo. Están aquí en este mundo es porque Dios, y esto es un tema que vuelvo y repito que tocarlo con muchas pinzas, Dios creó al ser humano a imagen y semejanza. Tú no sabes si Dios es negro, tú no sabes si Dios es chino, porque Dios creó a la humanidad a imagen y semejanza. Así que hay que parar esto de hacer grupos. Ah, no, los blancos somos mejores. No, eso se acabó ya, loco. Estamos en un tiempo que ya hay que pasar página, aceptar lo que está sucediendo, que es que todos son seres humanos que tienen lo mismo que tú tienes adentro, lo tengo yo, que son corazón, pulmones, no hay nada diferente. Todo sangramos. Igual, del mismo color. Sangre roja. Sangre roja. Tú no sangras sangre azul. A veces, pero no. pero tú me entiendes. Sí, yo sé. Pero tú me entiendes. Todos somos iguales. Claro, no hay diferencia. Sí, no. Así no, que no vamos a entrar más en eso. No, no. Ese tema es un tema que... Lo traje porque quería traer a la luz. Correcto. Que la agenda esta de que ellos... habían unos... una gente que iban a hackear la página Rotten Tomatoes. Que es una página que se dedica a dar review. A review de películas. Una de las páginas más famosas de review. Se estaban quejando porque supuestamente Rotten Tomatoes siempre coge una película de DC y le da puntuaciones bajas. Y vino y salió Black Panther, que no solamente es una película de Marvel, pero que también tiene que ver con una película con personal de color. Y le dio un 97%, que es uno de los reviews más altos que ellos han dado en pero la es historia. Que esta película lo vale, loco. Sí, la película está cabrona. Es que no tiene que ver con eso. Es que la película los vale. Es que están cabrones, en verdad. La película los vale. Pero, ahora sí, gente, tenemos ya el tiempo necesario para empezar con nuestra review. Broquito, hablando de la película, comenzamos con esto rapidito. Ponme atención, gente, producción. Vamos allá. Atención. Aquí, Broquito. Vamos a comenzar con esto primero. Del 1 al 10, ¿qué puntuación me le das a la película? 10. Correcto. ¿Por qué le das 10? Porque la película está cabrona, tenía todo. Tenía comedia, acción, aventura, por decirlo de esa manera. Tenía tensión, tenía de todo. Tenía de todo, desde que empieza hasta que se acaba. Visualización para mí fue fenomenal. Efectos especiales. Que eso fue otra cosa que hablaron mal de eso. Que supuestamente en los momentos críticos, cuando están las personas con sus trajes peleando frente a frente, que supuestamente las gráficas se notaba que eran efectos especiales. Dime, yo entiendo en el año en que estamos, entiendo cómo va la tecnología, sé cómo está haciendo la porquería esta. Pero dime, ¿en qué película tú no notas los efectos especiales? No importa cuánto dinero tú inviertas, tú lo vas a notar. Por lo menos yo, que soy una persona que cuando tiene que ver con películas, con juegos, con música, tiene que ver, observo mucho, especialmente lo que son los efectos especiales, y cuando es música, lo que viene siendo la producción.
Correcto. So, soy una persona muy observadora. Sí lo noté. También lo noté. Se notó en Spider-Man porque no hablaron de eso de Spider-Man. Uh-huh. De The Amazing Spider-Man. Se notó también en Civil War porque no hablaron de eso en Civil War. Se notó en Iron Man porque no se habló de eso en Iron Man. Se veía cabrón para el tiempo en las que salieron estas películas. Y a lo mejor sí, esta se nota un poquito más. Pero es que olvídate de eso. Mira lo que está pasando. Los movimientos que están pasando en esos momentos para coger y por la cual se tuvo que notar, porque es que los movimientos, la película está cabrona. Ok, le damos puntuación de 10 en cuestión de todo lo que tiene que ver con producción, efectos especiales, historia, yo creo que ha sido una de las mejores historias. Sí, el plot de la película está cabrón. Fue una introducción. Fue, creo que una de las mejores introducciones. No fue esas introducciones, bla, 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 bla. Fue como que vamos a hablar, pero a la misma vez vamos a enseñar. Exacto, boom, se acabó. Boom, vamos al grano. Vamos a presentar este personaje, pero no solamente es hablar de lo que es esto. Por ejemplo, un ejemplo, la primera película de Hulk que salió fue en el 2004 con Eric Bana, o en 2003 con Eric Bana. La película para mí estuvo buena cuando salió. Eso sí, la primera hora y media de la película es hablando, bla, bla, bla. Mira, no hubo nada de acción. Yo creo que en esa película más baba salió de mi boca en lo que esa película exactamente cogió y empezó a traer algo de acción. Sí, que duró básicamente, vamos a suponer que la película dure 2 horas 45 minutos. Sí. La primera hora y media fue todo hablar y la otra fue lo único que hubo de acción. Exacto. Y fue un desastre. Okay. Pero Black Panther, no, deja, tiene todo. Muy bien. Vamos a hacer algo, rapidito, y es expectativas para la próxima película de Black Panther o expectativas para la próxima película donde va a salir este personaje que viene siendo Infinity War, que es de la Avengers Infinity War. Exacto. Así que vamos a ver, Broco. ¿Expectativas que tienes sobre este personaje en Infinity War? Traje nuevo. ¿Piensa que va a haber traje nuevo para Infinity War? Pienso que va a haber traje nuevo para Infinity War. Yo pienso que va a haber algo nuevo para Infinity War. De eso tenemos que hablar. porque hay algo que yo te comenté, no sé si te acuerdas, de Infinity War que tiene que ver con Capitán América. Sí. Y hay que hablar de eso. Sí, hay que hablar de eso. Porque es que no voy a comentar más nada. Bueno, ¿tú piensas que va a haber nuevo traje de Black Panther para la película Infinity War? Es correcto. ¿Qué más puedes decirnos de expectativa? Panther, yo quiero que el... ¿Cómo es? La sargenta o lo que sea. El sargento de... El segundo en mando. La mano derecha de Black Panther. Que haga un escante. Yo sé que ya no las cámaras no van a estar muy enfocadas en ella. Pero que en lo que sí salga, que haga escante. Porque la está dura. Su personaje está por encima. Uh-huh. So, espero que eso. Este movimiento es nuevo. Tecnología nueva. Estas son las cosas que yo espero de Black Panther para Infinity War. Oh, hay algo que quería comentar. Y obviamente esto salió en los trailers, tiene que haber salido. O si me equivoco, pues perdónenme. Pero la hermana de Black Panther tiene mucho que ver en esta historia. Correcto. En las historias que vienen también. Sí. So, no lo toquemos mucho porque... No sé si... Bueno, está bien. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Pero, eso es un buen tema. Broquito, algo más. No, creo que, bueno, yo creo que yo cubrí mi parte ahí con Black Panther. Bueno. Una de mis favoritas, quisiera verla de nuevo. Puede que sea una de las películas Marvel que compre. Para, ponme atención ahí, ponme atención un momento, espérate. Gente, el que conoce al Broco Rich sabe que cuando él menciona unas palabras como esa, es algo histórico. Gente, es algo histórico porque el Broco es de las personas que ve las películas y nunca hace ese comentario. Es bien difícil. Porque yo sé lo que él hace. Pero. Yo sé lo que tú haces. No, lo que pasa es... Yo sé lo que tú haces. Tú ves la película y dices, ¿por qué? Está buena, Isa. Ya, olvídate. Quiero volver a mi casa para ver las películas que tengo. Y da sed. Y ya está. Pero esa puede ser que llegue a tu colección. Sí, quiero que no la tengo. So, quiero tener la colección completa de Marvel. Uf.
So, desde, la, desde los comienzos de Marvel. Es correcto. Quisiera comprarlas todas en Blu-ray. Es una colección afuera. Eso sería una buena colección, loco. Sí. Una buena colección. ¿Tú sabes lo que me, tú sabes lo que yo quiero? Comprarme el pop de Black Panther. Sí. Yo creo que viene por ahí. Para la colección. Creo que viene por ahí. Que, la, que tengo a Capitán América y a Iron Man, pero no tengo más. Ah, y bueno, tengo dos Capitán América, pero no tengo más nada de Marvel. No tengo no, más nada. Verdad. Ah, y Spider-Man. Ah, bueno, Spider-Man también, exacto, pero no tengo así, no tengo a Thor, y quiero a Thor, quiero a Hulk. Sí, bueno, yo también quería esa colección, pero después dije... Hacer los Avengers, hacer todos los Avengers, Ant-Man y todo. Tener, yo estoy esperando que lleguen los pop míos, porque estoy loco por sacar mi Hulkbuster. Estoy loco por sacarlo. Bueno, pues yo voy a decir lo mío rapidito, me gustó la película realmente... yo no sé tanto como el Broco, obviamente, de todo lo que viene siendo, todo lo que dijo el Broco. Yo lo apoyo y lo escucho porque me gusta aprender sobre este estos temas así. Pero me gustó mucho la película. Creo que es una de las películas que... De las últimas películas de Marvel que más me ha cautivado en cuestión de estar ahí como que pendiente a qué va a pasar, qué va a seguir pasando. Como dijimos, la película comienza, no tiene tanto bla, bla, bla al comienzo, sino va directamente al grano. Te mantiene bien, bien activo ahí como que, oh, diablo, esto va a pasar, está pasando, wow. Y no es de estas películas que tú dices, oh, ya yo sé lo que va a pasar y pasa. No, no, no. Es que no te lo esperas. Estás viendo la película y es como que, wow, en serio. Pasa esto y pasa lo otro. Nice. Así que recomiendo ver la película. Recomiendo ver la película. Creo que es una de las mejores películas de este año hasta el momento. Hay que esperar todavía Infinity War, que es la próxima película de los Avengers. La número 4 o 3, ¿verdad? 4. La número 3. 3 de los Avengers, ¿verdad? Sí, que viene siendo esta serie de Infinity War. Van a ser dos películas. Dos de películas. Infinity War, exacto. Bueno, se supone que fuera así. Se supone que una fuera Infinity War, que es esta primera, y la segunda se llamara Infinity Gauntlet. Ok, pero va a ser... Que es el guante. Todavía no le tienen el título para la segunda. Todavía lo están teniendo calladito. Lo que sí dijeron, que yo no estoy de acuerdo, es que no va a tener nada que ver con la primera. Oh, no. Tú me entiendes. Y yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que... yo creo que se necesita más de una película para matar a Thanos. Vamos a empezar por ahí. Pero vamos a dejar eso para otro tema. Vamos a dejar eso para otro programa. Black Panther. La recomendamos. La pueden ir a ver en cines. Cualquier su cine de preferencia. Véanla. No pirateen. Por favor, no pirateen. Vean, vayan y paguen. Porque al ver esta película pagando es totalmente diferente a verla tú pirateada. El feeling que sientes al ver la película yendo a un cine es totalmente diferente. Así que lo recomiendo. Espero que la vayan a ver. Sí, si no la han visto y si la han visto, pues yo espero que la hayan disfrutado de la manera más cabrona que hay en el mundo. Porque la película está brutal. Sí. Así que, también quiero decir que pueden pasarse por nuestra, por la página TeePublic, ahí están nuestras camisas. Mira, Broquito, viene la camisa ya por ahí, pronto nos llega, va a ser el en vivo. Va a ser en vivo la camisa. De Broco Gamer Show, que es la que compramos, la que nos mandaron, obviamente, para poder tener para el show. Pero las ediciones especiales, hoy, esta mañana, salió la edición especial del Broco Rage, que está súper brutal, brutalísima. Yo creo que el dibujo está bastante chévere, está cool. Hay que seguir perfeccionando lo que viene siendo los diseños. Claro. Eso va a seguir subiendo de niveles y niveles. Pero por el momento está bastante cool lo que estamos haciendo con las camisitas. Estamos entreteniéndonos con las ideas y creo que están surgiendo bien a nuestro gusto. Exacto, lo estamos escogiendo nosotros mismos, que no es que son nuestras ideas y bastante chévere. Así que pueden pasar por TeePublic, buscarnos ahí como Broco Gamer Show y ver las tres ediciones que hay actualmente. Las tres nuevas ediciones que son de Broco Gamer Show, la de la edición Broski Gamer, la edición Broco Rage, que están súper brutales. Hay stickers, hay tazas, hay cover de celulares, hay libretas. Cover de laptop. Hay tazas ahí de los cojines.
Sí, los cojincitos. Hay unos cojincitos que se ven brutales camisa, con los... Camisas, sí. Camisas de todos colores y... Para niños. Manga corta, camisilla, manga tres cuartos. Tres cuartos, hoodies. Hoodies, jacket, de todo. De todo, de todo. Estamos súper brutal. Hay gorras también, ¿verdad? Hay gorras. No, todavía... Estamos para bregar con eso. Estamos para bregar con eso, porque tú sabes que yo soy fanático de las gorras, sí, y tú sí, también. Sí, sí, sí. El que sabe, yo tengo una colección de gorras que tengo un montón que no tengo enganchado, pero quiero engancharla. Y la de los Broncos Gamer, esa viene por ahí. Vamos a ver qué hacemos. Así que, gente, yo espero que la hayan pasado bien. Broquito, yeah. Redes sociales y despídete. Bueno, muchas gracias, mi gente, por el apoyo que se me da también en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Nuestros canales de YouTube y Twitch, que nos pueden conseguir por todos esos canales y redes sociales como Broco Gamers. También y especialmente por aquí, por Spreaker.com, nuestro online podcast, nuestra estación de radio online. Los Broco Gamers Show. Nosotros hemos sido los Broco Gamers. Este es tu servidor, Broco Rage, y mi compañero, mi hermano, Broski Gamer. Fuimos no. Bueno, mi gente, nosotros vamos a despedir de la manera que sea, vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros somos los Broco Gamers, tú solo para los Broco Gamers, nos vemos en el próximo programa. ¡Nos fuimos, mi gente! ¡Chequeamos! Defiance. Touch the flame, don't turn away, I need to know it's you.